¡Hey! ¡Qué hongo! ¡Okidoki! ¡Quiero libro vampiro murciélago volador! ¡Está bien, Padre Uris! ¡Hijo de su Pink Floyd! ¡Simona la mona! ¡Qué pasión! ¡Vámonos de Reven! ¡Come here! Ya, a ver, ahí si nos pueden ayudar con, con lo del sonido, si ya nos escuchamos bien. Por favor, aquí en los comentarios. Sean tan amables. Como podrán ver, estamos de plácemes, estamos contentísimos de tener aquí a Fuego Sagrado, Palomo de la Sierra y Poder Negro. Estamos con estos grandes luchadores que vienen hoy a llenar de colorido nuestro programa. Pero antes que nada, buenas noches a todos. Buenas noches, canalito Raptor Cooper, como siempre. No un me placer. Veo. Fuego, bueno, Palomo, muchas. Poder. Gracias. Raptor, saludos. Carnal. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Vamos a mover esto. Me interesa más que se vean ellos. Nosotros no así importamos. Así es, como quiera que sea, nosotros hoy no somos ya los que importamos. Ya los conocen. Así es. Nosotros no somos nadie el día de hoy, así que nosotros no importamos. Estamos con unas figuras. Después se deleitan con nuestras caras, con nuestros portes. Así que hoy no se sabroseen con nosotros. Hoy se van a sabrosear con estas figuras de la lucha libre, que la neta, mis respetos para ese deporte, porque mucha gente piensa que es un mito, que es puro actuado, que es puro teatro, pura farsa. Yo les voy a decir una cosa, yo los invito a que se suban a un cuadrilátero, nada más que vean la distancia y que me digan si ustedes se atreven a aventarse un brinquito nomás de ahí hacia abajo. Ya no les digo que se metan, que se suban a la tercera cuerda, no, nada más de donde llega el nada más. De lo que es el ring, el piso, hacia abajo, y díganme si ustedes se avientan una marometa. Yo la neta no, ya estamos en otra onda. Ustedes tienen más conocimiento de esto. ¿Cuánto es la medida que tiene del suelo a la al ras de lona el ring? 1.50 el ring profesional. Más tu altura, 1.50. Más lo que subes. Más lo que hombre. O sea que entonces es 1.50 al ras de lona. Más las cuerdas. Otro 1.50. Son 3 metros. O sea, tú te vas a aventar, digamos, un mortal al frente contra un güey. Son 3 metros. Más tu altura. Más tu altura. Ah, sí, claro, más tu altura. Más el peso. Bueno, claro. Si le agregamos ahí lo que es la física nos dice que obviamente el peso más la distancia aumenta la velocidad y el impacto es mayor. Claro. ¿No? De hecho, tú, si, o sea, una gente ordinaria que no es luchador, te subes al ring y ya lo ves alto hacia afuera, ¿no? Claro. Ya lo ves alto hacia afuera. Ahora imagínate subirte hasta la tercera cuerda. Ya 3 metros. No, ya ¿y más ve tu altura? No, se ve. Más lo que te elevas. Es claro. Correcto. A la hora de tu impulso. Entramos más. Hemos visto que sean. Falsi son 5 metritos. Que ay, sí, la madre. O sea, hemos visto que yo soy bien puto, güey, para las alturas. Yo a 1 metro y me están temblando las patas. Sí, me imagino. ¿Tenemos algún comentario? Claro que sí, tenemos varios, pero sí, dice Tagle, me hubieras avisado para ir a dar pierrotazos. Ah. ¿Qué tal? Aquí a los ríos. Dice Tagle, pierrotazo a Raptor, que no diga si, que nos diga si es verdad o actuado. Ahorita se lo damos claro. Cámara, al último, para que vean que yo sí soy bien machín. ¿Qué me voy a quedar atrás, güey? Yo también voy a recibir el mío. Ya se dijo. Y se va a grabar para que quede testimonio de esto, que vinieron aquí los luchadores, los verdaderos luchadores vinieron aquí a darnos unos pierrotazos, así que ya está poderoso. Ahí está. Aquí quedó pactado al momento de ahorita al final aquí. Vamos a echar unos pierrotazos. Yo sé que sí duelen, pero ya me han dado algunos. Entonces, sí, yo lo recibo con mucho gusto. Bueno, vamos empezando ahora sí que por el principio, valga la rebuznancia. Profe Poder, usted yo creo que es el que tiene la mayor de las experiencias en estos momentos. ¿Cómo fueron sus inicios, profe, en este bello arte del pancracio mexicano? Bueno, yo hace 30 años que comencé, 37, porque fueron 7 años de entrenamiento. Porque antes no era debutar a los 6-3 meses, antes eran años. Entonces, para un buen luchador tenía por lo menos 3 a 4 años para comenzar a luchar. Okay. Entonces yo me aventé 7 años entrenando y iba a comenzar los 20 años porque antes
no podías comenzar si no tenías. O sea, que usted empezó a la edad de 13 años a entrenar. A entrenar. Y su debut fue hasta los 20. Hasta los 20 años. Ok. Fue en la Arena Afición. Yo también. ¿Esta dónde se encuentra ubicada, perdón, profe? ¿Cuál? ¿La Arena Afición? La Arena Afición está en Pachuca, Hidalgo. Ah, ok, viene desde allá entonces usted, de la tierra de los pastes. No, sí, bueno, ahí fue mi debut. Ah, ahí fue su debut, ah, ok, ok. Entonces, ¿y usted era oriundo de aquí, de la ciudad? Sí, de la Ciudad de México. Ah, perfecto. Entonces, yo era vecino de Azcapotzalco. Ah, muy bien. ¿Dónde está la famosa Alza? Ah, mire. Yo por lo que sé, hay muchos de Azcapotzalco, ya hay varios luchadores, ¿eh? Creo que, de hecho, el Cibernético es de allá, ¿no? Sí, sí. Entonces, luego estamos ahí, estamos ahí, entonces, ahí fueron mis inicios, en el gimnasio Ibero Metropolitano 2. Ahí fueron mis inicios, mi primer profesor fue el Caballero Águila. Entonces, de ahí ya comencé, a entrenar 7 años con él, y después vinieron otros profesores. Aquí yo quiero hacer una pausa, y es, quiero preguntar, por ejemplo, ya nos dijo cómo empezó, hace 30 años, 37 me dijo, porque son los 7 de entrenamiento. ¿Hay una academia actualmente donde se pueda estudiar este deporte? ¿O es así de tú vas a algún gimnasio? Y bueno, podemos comenzar, hay diferentes gimnasios, varias escuelas, pero nosotros tenemos una escuela aquí en La Joya. Ajá. Ahí tenemos la escuela de lucha libre de aquí de La Joya, donde el Palomo, que viene de Veracruz, nos hace el favor de entrenar y enseñar sus conocimientos a los nuevos valores que tenemos aquí en Tlalpa. Invitados. Fuego Sagrado también nos acompaña, igual le enseña los nuevos valores que tenemos ahí. Es una pequeña escuela que tenemos ahí. Estos nuevos valores, ¿de qué rango de edad más o menos podemos decir que un niño a qué edad ya puede comenzar a practicar lucha libre? Bueno, como es una escuela abierta, o sea, tenemos dos pirinolas de 5 años. Oh, mira. Entonces, okay. Y tenemos gente ya mayor de edad, o sea que ¿estamos hablando 30 y tantos, tal vez? No, 50 años. ¿Qué tal? Mira nada más. A eso iba yo, güey. Iba a preguntar, ¿cualquiera puede meterse? No, o sea, no cualquiera. O sea, no es cuestión de que te guste, porque nos han llegado papás que llevan a sus hijos, y el papá fue el que tuvo la inquietud de okay, de ser luchador, y traen a sus hijos, pero lo único que decimos es que si el niño no le nace, lo único que va a hacer es lastimarlo. A lo mejor lo que dice el profesor es cierto, ¿no? O sea, cualquiera puede ir y tomar una clase. Ya si nosotros vemos que no tiene las cualidades o va por, como dice el profe, por impulso. Pues muy a huevo, pues, ¿no? Sí, sí. Luego nos vamos. Bueno, eso es como decir que cualquiera puede ser ingeniero, ¿no? Pues no, güey. Luego se les cae el metro. Ándale, vale, madre, no, chingado. Entonces, ahora, amigo Fuego Sagrado, dígame, ¿usted cómo fue que le nació el amor por este deporte? Mira, de este amor a este hermoso deporte me nació. Yo vengo del estado de Veracruz, de un pueblito muy, en ese tiempo, muy humilde, ¿no? Entonces, en aquel entonces, para no hacerla larga, mi hermano me compró una revista que era Coloso. Entonces, ahí venía un póster de Lismar. ¡Uf! Geniecillo azul. Exactamente. Entonces, ahí y pegó ese póster en la puerta por donde yo llegaba de la escuela. O sea, llegamos a la escuela y era donde... Tu primera imagen al entrar a la casa era ver a Lismar. Era ver a Lismar. Y un día yo llego a la escuela, pues estaba bien pequeño, ¿no? Entonces... Ahí veo, yo veía ese póster y yo decía, ¿cómo me vería yo con una máscara y estando así como en la posición de él? Y entonces así fue empezó mi sueño de allá de mi tierra, ¿no? Ver cómo salir de allá para acá, porque pues era una... Allá, me quiero imaginar que no había un lugar en donde te pudieras entrenar, para ¿no? Para nada, si no teníamos para comer, pues menos para... Oh, claro, claro, que primero había que luchar por la vida, sí, ¿no? Exacto, por vivir. Exactamente, a eso vengo, por ejemplo, con orgullo, digo yo ahorita que... Claro, eso, gracias a Dios que logré todo esto, o sea, lo que te propones... Si realmente te gusta lo que tú haces y lo haces con amor y todo eso, claro, se logra. Y veme a mí, ¿cómo me siento yo volver a platicar todo esto? Salgo de Veracruz con 50 pesos de Matías Romero, Oaxaca, para viajar hacia la Ciudad de México, buscando el sueño que yo quería, ¿no? Entonces, fui tocando puertas igual, pero a veces la gente no cree en ti. Entonces, te cierran. Y vas buscando y te va bajando la moral, te va dejando todo. Se van poniendo esas pequeñas trabas del camino, ¿no? Exactamente. Sí, sí, profe. Es importante lo que dice Fuego, porque en el camino te encuentras a muchos buenos luchadores, muchos mejores que uno, pero no tienen el recurso económico
para seguir entrenando. Entonces, la inquietud de la joya es eso. O sea, no les cobramos de un quinto, es abierto a todo público. O sea, tanto que es una escuela para tener, conocer nuevos valores, tanto como los muchachos que vean y se pongan a entrenar. Para poder llegar a una manera profesional, ¿no? De hacer de este deporte un sustento de vida. Muchos de los compañeros son profesionales. Lo que pasa es que muchas veces no tienen el recurso económico para pagar un gimnasio. Ah, ok. Entonces, por eso fue la inquietud de crear la joya. Entonces, ahí los muchachos que llegan y le hacemos la invitación a todos los compañeros luchadores que no cuenten con el recurso para pagar un gimnasio, la joya está abierta para eso. De todas maneras, vamos a dejar las redes sociales de es Grupo Unión La Joya, ¿no? Sí. ¿Se llama? ¿La escuela? Y para que todo aquel que tenga la inquietud pueda dirigirse aquí. Estamos adelante de la estación del Metrobús El Caminero, en lo que es el Pilares de Tlalpan. Ahí está el cuadrilátero en La Joya. Pilares La Joya. Entonces, para que ustedes, cualquiera que tenga ese deseo, ese anhelo de ir a entrenar aquí con estas leyendas de la lucha libre mexicana, pues pueda hacerlo y no le va a salir más que en sus ganas de aprender. De ganas de aprender. Así claro, es. Claro. Es eso de que tú, pues, digo que en mi larga trayectoria me he encontrado mejores luchadores que yo. Entonces, pero no tienen el recurso económico para solventar el pago de un gimnasio. Entonces, es muy caro y muy costoso. Y luego muchas veces se lastiman. Y no hay quien los apoye en la lastimada, ¿no? No hay servicio médico. Aquí tenemos, por parte del sindicato, tenemos el servicio médico. Oh, mira. Que está en Congreso 50, y donde los muchachos van y se pueden atender. Si el doctor tiene el medicamento, se los da. Igual, totalmente gratis, sin bronca. Sin ningún problema. Entonces, las puertas están abiertas para todos. Ah, qué bueno. Muchas gracias por poder. No solo estamos enfocando nuevos valores, sino también le damos oportunidad a todos los compañeros. Ok. Yo tengo una duda. Y es, ustedes ya hagan de cuenta, ya son profesionales, ¿todos de un inicio tienen máscara o no? No. Okay. No, está sobre el camino. Angie Pérez dice que no se escucha otra vez, a ver si, Angie Pérez, Manuel dice que no se escucha, a ver, chequemos. A ver, checa, a ver si se escucha la transmisión. ¿Alguien si le puede subir el volumen? A ver acá. Sí. Sí estamos acá, ya lo checamos. A mí lo, en mi experiencia lo que pasó es que pues yo de pequeñito veía yo a mi papá, ¿no? A mi papá luchar, y yo decía, bueno, pues... Ah, ¿tú sí eres de una familia de luchadores? Sí, yo desde que tengo memoria, mi padre ya era luchador, ¿no? Empezaba a hacer sus maromas en Cazones, Veracruz. Es un pueblito ahí de Cazones, de Veracruz, pequeñito. Entonces a él siempre le gustó. Yo me acuerdo que él también es mariachi, ¿no? Iba a la plaza vestido de mariachi, y yo me acuerdo cuando salía con su máscara, salía con su sombrero, y a mí me inspiraba mucho, ¿no? Se vino a la Ciudad de México, conoció afortunadamente a nuestro profesor Manos de Seda, padre, que por él fue luchador. Yo cuando regresó de la ciudad, cuando se fue de Cazones y regresó a Cazones, fue otro. Y ya lo vi como, ay, güey, ¿a poco sí es, no? ¿Qué tal? Llegó con esta máscara, o sea, lo veía así, se hace en la mano, ¿no? Dije, no, yo quiero. Y es lo que dice el profesor. No, nosotros también entrenábamos ahí en el pueblo y había muchos luchadores. Uh-huh. Ahí te forjan, te dicen, bueno, hijo, ¿tú qué quieres ser? ¿Quieres ser técnico? ¿Quieres ser rudo? ¿Qué te gustaría? ¿Cómo va? O sea, ahí empieza a lo mejor la preparación. Y a lo mejor la orientación para un diseño. Ajá. ¿Sabes qué? A mí me gusta esto. Por ejemplo, a mi papá, yo me acuerdo que llegó y le dijeron, a ver, cabrón, tú ya estás listo para debutar, pero tú no vas a debutar con el nombre que vienes, vas a debutar con este. A ver, esto es lo que te proponemos, tú dime cómo te quieres llamar. Pues ya, dice, te damos tanto tiempo, se fue a Cazones, se subió al cerro, al monte, ¿no? Estaba meditando, dijo, no, pues, me gustan las palomas, cabrón. Es el palomo de la sierra, güey, ¿no? O sea, vio la sierra. Sí, le llegó la inspiración, llegó, claro. Bajó ya con el nombre, Palomo de la Sierra, y pues fue un boom ahí en Cazones. O sea, en Cazones, Palomo de la Sierra es... Sí, el ídolo, ¿no? El ídolo, junto claro. Con otros de ahí, de locales, aparte, ¿no? Porque, o sea, llegó acá a la Ciudad de México también a demostrar que... en los 90. Aunque venían de esta humildad, ¿no? Que de la que menciona. Exactamente, igual que... Con esa hambre de triunfo, con esa hambre de ser alguien, ¿verdad? Se encontró, como ahorita
Poder Negro, ¿no? Se encontró con buena gente que lo arroparon. Señor Manos de Seda, señor Manos de Seda, padre, señor Manos de Seda, hijo, gracias. ¿Desde aquí? Desde aquí, la verdad que sí. Corrió con suerte, es como dice, hay gente buena y hay gente mala. Hay gente envidiosa. Hay muchas envidias, exactamente, hay muchas envidias. La guerra de egos, es a donde íbamos, exactamente. Poder Negro, la lucha libre es envidiosa, no es envidiosa. Es muy envidiosa. No. Y entonces también, yo como en agradecimiento a Doña Lucha Libre, por eso puse la joya. Entonces, es un sueño. ¡Qué detalle, profe, hombre! Que me nació, y bueno, y veía muchos compañeros que se quedaban en el camino. Entonces, Sí, hay mucha gente que se queda, otros avanzan, y van saliendo nuevos. Sí, estamos ahí. Estaba viendo su diseño, tienen el diseño de Doctor X. Doctor X comenzó conmigo. Yo algún día voy a hacer luchador, me voy a llamar el Raptor de Chimalca. Fíjense que yo siento que la lucha libre está muy descuidada, como que es un deporte que a nosotros como mexicanos nos identifica mucho ante todos los países, pero siento que la tienen en el olvido. Alguna vez vi unos vestidores y de verdad, para ser nuestras grandes leyendas de la lucha libre, creo que les hace falta meterle más lana, ¿eh? Las instalaciones no las veo adecuadas para los luchadores, no veo un servicio médico de calidad para nuestros luchadores, son, ¿cómo se le dice? Ya es un patrimonio la lucha libre en México. Hace un patrimonio intangible. Así es, ya está. Que lo tengan tan descuidado se me hace objeto y se me hace culé. Lo triste aquí es que las grandes empresas son las que absorben todo. Ajá. Si tú te vas a una gran empresa como AAA, el Consejo, tú ves sus vestidores, ves todo esto, está a la perfección. Aquí el problema es con los independientes, que nos encontramos con promotores que a lo mejor no llenan las expectativas de un luchador, la verdad, ¿no? Hay veces que llegas y nos toca cambiar pues... Donde se puede, ¿no? Donde se puede. Con una toalla como todos los que jugamos fútbol amateur, ¿no? Exacto. Si te cambias atrás de tu compa porque pues no hay un vestido. Exacto. Y tenemos que llegar a cumplir con la función porque así es, ¿no? Ya está pactado. Ese es otro tema que me gustaría abordar. El que ha habido ocasiones en las que uno ve que hay, pues no sé, aniversarios de mercados o que llevan la función de lucha libre y digamos que para el público ahí en general fue gratis. Pero tú como luchador, ¿qué ganas ahí? O sea, ¿pura proyección? ¿Sí te ganas una feria o siquiera te invitan a la comida? Mira, lo que pasa es que muchas veces, hay compañeros que organizan este tipo de funciones, muchas veces nos piden el favor y vámonos por la comidita. Hay otros compañeros que van y piden una garantía para nosotros, aunque sea poquita, pero piden algo. Hoy en día ya mucha gente está acostumbrada a que todo lo quiere gratis. Sí, eso sí tiene razón, mala onda, pero sí. Bueno, una parte es culpa de los luchadores que piden eso, que sea gratis. ¡Malditos influencers! Entonces, afortunadamente nosotros hemos corrido con suerte y, bueno, nosotros no, bueno, yo por mi parte no voy sin ningún pago. Te voy a platicar algo. Sí. Por ejemplo, contratan a Fuego Sagrado, Poder Negro y El Palomo, ¿no? Ajá. Dicen, oye, vamos a Santa Cruz, un ejemplo, ¿no? A Xochimilco, a donde sea. Sí, güey, órale, va. ¿Pero cuánto? No, pues tanto. Ah, órale. Van a ver a otro, no, pues a mí nomás dame, ¿no? Para el chesquito. Hijo de mí. Eso es lo que nos parte los cinco. Gente, no hay una cotización. No, hermano, es como si, o me llevan a mí, yo te cobro tanto, le dicen a Fuego, oye, carnal, ¿cuánto? Pues, ay, dame para el chesco. No, hombre, entonces, no, nos estamos dando entre los mismos compañeros, o sea, no. Y obviamente, desde aquí hacemos un atento llamado para todo el gremio. Exacto. Que aprendan, hermanos, a cobrar su chamba. Todo el riesgo que conlleva el ir a dar una función. Obvio, la alegría que también le vas a dar al público, pero como decimos, entre lances, sillazos, pues los mismos costalazos, pues por ahí todo eso lleva el riesgo de una lesión y de sufrir algún accidente. Y por un chesco, hermano, dices, oye, por favor, todo el gremio ahí pendiente, por favor, de que pues aprendan a que la chamba toda se cobra, no nada más de ay, dame un chesco, sí. No porque sí. Palomo de la Sierra te haya cobrado X cantidad y otro que tú sea tu compa te cobre menos, digas, no, pues mejor con ese. Ya dice el promotor, puta,
pues es que estos cabrones me cobran tanto y estos güeyes, aunque no tengan nombre, pero pues la gente va a venir. Ah. Entonces dices, en la madre, ya nos dieron en la torre. Apenas a Fuego Sagrado en una función que pasó apenas, se lastimó la costilla. Todavía. Y ahí, ¿de dónde corres? De exactamente. Entonces, si no cobras, imagínate de dónde, ¿no? O sea, claro. Y todavía está sentido de la costilla. No, no ha ido a entrenar por lo mismo que... Estás en recuperación de lo mismo. De la costilla. Muchachos, bueno, vamos a leer los comentarios. Ya son un chingo, güey. A ver, nos quedamos aquí. Ah, mira. Piertazo, saludo a Betty Campos, dice, hubieran invitado a mi hermano Sergio, es fanático de la lucha libre. Sí le comentamos, Betty, pero desafortunadamente venía bien cansado de la chamba el amigo Checo Camps. Y bueno, dice, a Raptor, la técnica del piquete en el... Sí, sí, es dice, dale, creo hay muchos niños que sueñan con ser luchadores, pero no se sabe dónde asistir. Están totalmente invitados, todo gratis. ¿Poder? No les cobramos. A mí la verdad me dio mucho gusto llegar, porque yo llegué aquí y la verdad, ¿no? Decía, bueno, voy al gimnasio, voy al otro, y tienes que pagar, y ¿no? Y soltar, claro. Y todo. Y me hizo la invitación el profe Poder Negro, llegué, y la verdad, es un ring bonito. A mí me da mucho gusto que llegan niños pequeñitos, con sus acompañados, sus papás, y él y Tenebroso se encargan de los pequeñitos. Ahorita tenemos ya varios horarios, ¿no? Yo me encargo también de los que más o menos están en medio, y el profesor Imbo, que también es uno de, que es el campeón, el campeón de MD. Por cierto, no saben, ¿eh? Gran saludo a la gran empresa MD y el Santuario, que nos abrieron las puertas, y sí, es con la empresa que la joya está ahorita casada. Y ahí estamos. MDC, muchas gracias. Miren, todo esto surgió porque hace 15 días yo tuve la oportunidad de acompañarlos a una gran función a Valle de Chalco. Y es por eso que nos acompañan esta noche, porque yo les hice la invitación. Al estar ahí con ellos, regresé a mi niñez, ¿saben? Y estaba yo emocionadísimo de ver al gran campeón Imbo, al gigante Imbo. Lo que decíamos, se subió a la tercer cuerda, hermano. El tipo mide como 1.80. Imagínense, eran como 6 metros en total de altura, y se avienta, cabrón, ¿no? Una pinche plancha sobre de... ¡Ay, se me fue el nombre del que era el campeón! De Iker Hernández. Yo quiero preguntar algo. Ahorita que decían, nosotros no les cobramos, ¿ok? ¿Pero reciben algún donativo? A ver, vamos a ayudar aquí a Palomo para su transmisión, porque para que pueda compartir. A ver, pasa. Ya compartí, pero no... Me comentan que no pueden entrar. Y mi hijo... por ejemplo, el patrón de MDS, el grupo de MDS no puede entrar. Ya me di, si tú pones el audio, dice que no. Mira. No se puede abrir desde el link para la transmisión, para que ellos puedan verlo también en su empresa MDS. No se puede abrir, dice. A ver, ahorita vamos a resolver ese detalle técnico. En los comentarios en lo que yo resuelvo. Muy bien. Ahorita lo que nos ayudamos un poquito, le pedimos a los... Ahora sí, a los compañeros que nos lleven su PET, su botella, su envase, la lata, y con eso les damos un pequeño mantenimiento al ring. Independientemente de que los... La alcaldía nos apoya con el mantenimiento, pero es muy tardado. Entonces, para nosotros no estar esperando que nos patrocinen, entonces hicimos la... No, y se vale, profe, claro, tipo cuota de recuperación, pero en especie, fíjense. No están cobrando un solo peso, pero si tú puedes apoyar esta noble causa con tu PET, con tu lata, con... vidrio. Bueno, muchachos, yo quiero preguntarles, si yo, digo, yo soy X, ¿no? Ya ni... Yo voy a ir a ver nomás, pero... Yo quiero llevar un donativo. ¿Puedo llevar un donativo? Claro. Ahí está también. Nos ayuda para que los muchachos tengan las mejores condiciones. En un ring que nos hicimos una cooperación para comprar la lona. Vamos a recibir el donativo de una lona, la lona grande, para que ya no nos mojemos. Como tipo techo, vaya. Sí. Entonces, supuestamente vamos a entrar a participar para que nos pongan un techado. Ah, ok. Entonces, pero sabes muy bien que entre el gobierno... Todo esto va siendo poco a poco, claro, poco a ¿no? Poquito. Entonces, pero mientras no nos podemos quedar con los brazos cruzados, cuando, ¿no? Son hombres de acción, exacto. Yo cuando llegué ya estaba una lona grandísima de esas gruesas, y arriba le puse una lona red de rafia, de la delgadita. Okay. Yo cuando llegué ya estaba,
pero me cuentan que cuando no estaba la de Rafia, pues no podían entrenar cuando estaba lloviendo, porque se les filtraba el agua, se mojaba. Tiene 4 años la lona. O sea, nosotros en la joya tenemos 4 años. Entonces tiene 4 años, por lógico, ya el... Sí, el desgaste natural, obviamente, el desgaste, ¿no? Natural. Uh-huh. Pero afortunadamente ya en máximo la otra semana o en 2 semanas ya tendremos la lona nueva. Bueno, mira, también hemos hecho sí, han hecho funciones también de lucha libre ahí en la joya, y por lo que me cuentan no les cobran tampoco ni un peso. Es como dijo Rato, en una operación voluntaria, ¿no? Claro. Ahí no hay de que vas a pagar tanto, no, ahí ven a las estrellas y ven a las estrellas gratis, ¿no? Bueno, ahorita con la pandemia no podemos hacer publicidad para invitar a que vayan, pero bueno, ya en este momento ya estamos ya vamos avanzando un poco más, ¿no? En esto, y que podemos asistir a este tipo de eventos y estar ahí están juntos. Están regresando los muchachos antes de la pandemia. Ya están regresando el Clown, está regresando Yago, está regresando el Chapo, o sea, gente que antes estaba. Todo el cartel, ¿no? Tienen mucha gente, muchas promesas en la joya, ¿no? Es una escuela que, mira, por ejemplo, él se encarga de los pequeñitos, de ahí lo saltan ahorita, pues a lo mejor conmigo, y de ahí saltan con Imbo. Ah, muy bien. Sí, o sea, les vamos dando poco a poco el proceso, para que cuando ya debuten, vengan bien preparados. Ahorita por la pandemia se nos fueron varios, que ya están regresando, tienen que tomar su nivel para poder debutar en una empresa. Ah, estas promesas que quedaron ahorita stand-by por la pandemia, tienen que ponerse a tono nuevamente, sí, ¿no? Y digamos que otra vez desde cero, a ver, acuérdate cómo eran los ejercicios, cómo lo empezamos a hacer, y otra vez poco a poco, ¿no? Aquí sí también está este Fuego Sagrado, que también él es de los volanderos, ¿no? Que les gusta andar en las cuerdas. Él nos apoya mucho también con los niños, que para que sepan pisar las cuerdas. Andar. Profe, ¿cómo haces que un niño le pierda el miedo a la altura? Sí, le pierda el miedo a la altura. ¿Cómo haces tú? ¿Qué es la motivación con la cual tú le dices, a ver, súbase, mijo? Una cintura. A ver, no, se sube, ahorita responde la pregunta. Ya etiqueté en sus cuentas para que obviamente lo puedan ver. El video está en público, está sí, público, no pasa nada. Ajá, pero ya te agregué, ya te etiqueté. Profe, ¿cómo lo etiqueto? Como poder negro. Okay. Uh-huh. Poder negro. Uh-huh. Y bueno, entonces ahora sí, ¿cómo? A ver, ¿cómo haces tú para que estos niños digan, va, me subo a las cuerdas y me aviento un tope o una plancha o todo? Mira, antes, bueno, de que se suban, ahora sí le agarras de sus manitas para que se suban y todo eso, que lo prueben primero. Si a ellos les gusta hacerlo, entonces ya le vas diciendo cómo, ¿no? Cómo meter las manos, cómo agarrar y cómo... Más que nada cuando ya saben caer, porque es este movimiento de la lucha, es saber meter las manos y saber meter el cuerpo para que no te lastimes. Entonces, si tú ya lo ves un poco ya más avanzado, entonces le vas enseñando uno por uno. O sea, primero el pie derecho, o depende cómo quieres sí, que gire, entonces ahí le vas enseñando. Y dejarlo un ratito arriba en lo que... pierdan el se ambienta, el, ¿no? Ajá. Porque ahí te hay mucha va gente, tomándole el gusto a la altura. Ajá, exactamente, y el equilibrio es el más importante. Ese punto, ¿verdad? Ajá. El de saber equilibrar, decirle, a ver, tranquilo, aquí ajá, tú con tus pies aquí, no va a pasar nada, y ajá, dándole esa confianza entonces al alumnado. Ajá, porque tiene que estar uno también que esté preparado, que le esté enseñando, no cualquiera puede estarlo enseñando, entonces tiene que estar uno preparado abajo, y saberlo cachar. ¿Ese tipo de enseñanzas es más de la escuela técnica o ruda? Es técnica. Sí, más técnica. Más técnica porque tienes que jugar con las cuerdas. ¿Y usted, profe Palomo, es rudo o técnico? Mira, antes de que mi padre me diera la estafeta, yo luché muchos años como rudo. Yo, a mí sí me apasionaba la rudeza, ¿no? Romperles el hocico a estos mira, volaba y aquí me lo cachaba y aquí lo bajaba. ¿Y cuál sientes que es mejor, rudo o técnico? Las dos son buenísimas, ¿sí? Pero ahora que mi padre ya me heredó el nombre,
Sí, está difícil la técnica, ¿eh? Ser técnico, híjole, sí es complicado, pero no imposible. Y pues ya, ni modo, tendré que ser pareja de este canijo, pues ya que. Y bueno, tendría que romperle el hocico al profe, aunque sea mi profe. Sí. Aunque sea el profe. O sea, ¿sí nos llegamos a desconocer? Ah, sí, no. Sí. Híjole, ¿qué te crees? O sea, si lo tomamos como chamba. Exacto, así. Por eso somos profesionales, entonces. Arriba yo ya no es el profe, ¿no? O Imbo, es poder negro. O Imbo. Imbo igual, lo mismo. Arriba ya. Se pierde el respeto de que eres mi profesor o fuiste, lo que sea. Ahí se pierde. Es más, si a mí me pusieran un día con mi papá arriba, yo, pues... Perdóname, papito, pero así como me das, así te doy. Así vas a recibir. Así se recibe. Aquí viene una pregunta muy, muy buena, y es de de Eric. Dice, okay. ¿Crees que es más fácil para un niño aprender, ya que ellos lo ven más como un juego, o para un adulto? Ay, pues... Lo que pasa es que muchas veces los niños traen otro chip. Entonces, los tratamos de ir enseñando poco a poquito. Ajá. O sea, comenzamos con las maromas, comenzamos con lo que aprendan a cuidarse. Entonces, cuando ya el niño ve que la lucha libre es en serio, lo aprenden a respetar. Sí, sí. Sí. Entonces, sí hay niños que traen el chip, pero súper movidos, y todos los tenemos que ir calmando, a ver. Ahí te va un hincapié. Aquí yo he visto cuando llegan los niños, llegan, pues sí, ¿no? Pensando que es un juego, porque nos ven maromea, nos ven, se suben y piensan que es un juego. Por eso está poder negro y tenebroso. Hay que tener paciencia con los niños. Okay. Mucha paciencia. Demasiado. Mucha paciencia. No, ¿sabes qué, mijo? Esto no es un juego. No te rías, haz las cosas bien. Aquí es teniendo una disciplina. Exacto. Aquí nada de que me bajo a tomar. No, usted está entrenando y usted se va a... ¡Ay, que me voy a bajar! Ya no, usted entrenó. Si ya no quiere volver a venir, no venga. Pero pues ahorita termina como tiene que ser. Porque hay niños porque tienen que respetar. Ya no regresan porque les da un fuerte dolor de cuerpo. No están acostumbrados a ese tipo de ejercicio. Ok. Ahora los adultos vienen con la, con la, pues sí, con la responsabilidad, ¿no? La disciplina. Pero nomás luego hay unos que no dan una, ¿no? Sí. Entonces ellos son eso es como el baile. Algunos me han dicho, ¿no? que hay gente a la que los pies no les dan. Entonces, sí. Yo me imagino que es lo mismo. También hay cosas que no se te graban tan fácil. Una pregunta para Palomo de la Sierra, de Angie Pérez. Dice, ¿te has presentado en La Joya? Y si no, ¿para cuándo? No, todavía no hago mi presentación en La Joya, Angie. Apenas estoy entrenando con ellos. Hay muy buenos compañeros. Estamos preparando, lo voy a decir de una vez. Lo digo, ¿no? Lo digo. Por favor, gracias por la premisa. Gracias. A ver, para ustedes, estamos preparando el 30... aniversario del profesor Poder Negro. Se va a llevar a cabo en la delegación Tlalpan, no sabemos si va a ser en La Joya, no sabemos en dónde va a ser, pero Promociones MDS le va a rendir un homenaje muy merecido. Le están preparando algo al señor, ¿no? 37 años, ¿verdad? 37. 30 como profesional. Como 30. Profesional, pues son 7 de preparación. 7 de preparación. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. No sé si ya les había dicho Mivic. Yo hago tatuajes. Vamos a escoger una persona. ¿Haces tatuajes? Sí. Unas alas, ¿no? Ahí está todo mi material. Yo quiero uno. Bueno, pues ahí les va. ¡Yo quiero uno! ¡Pongan atención a todos, aquí ¿eh? ¡Vamos a Recio, banda! ¡Eso es todo! ¡La joya! Nosotros, de Chavo Ruco Time, vamos a hacer una rifa para personas que tengan 37 años. ¿30 o 37? Usted escoja, profe. 30 años. Padre. 30. De 30 años, vamos a hacer una rifa y vamos a rifar, ¿cuántos? ¿Uno o dos? Pues tú eres el genio, maestro. Dos tatuajes. Eso sí, condicionado, 20 centímetros para el brazo, solo para el brazo. Ajá. No en el cuello, no, solo en el brazo. Nada, para costillas, piernas, que sea, nada. Que sea para esa ocasión. Solo brazo. Lo rifamos y aquí vienen, el que gane, obviamente, pues, va a ser de aquí, de la zona. Viene, se lo hace, lo grabamos y todo, pero ahí está el compromiso de parte nuestra, ahí está. Dos tatuajes vamos a rifar para que se pongan las pilas. Si lo pueden postear en sus perfiles después, me etiquetan y todo, y y lo armamos. Ahí está la promoción para que se pongan las pilas.
¿Sale? Dice Alan Olmedo. Manden un saludo, hermano. Saludos, un saludo Alan. Para Alan saludo, Olmedo. Saludos, Alan. Saludos. ¿Qué tal? Alan, clientazo, de hecho, de tatuajes, ya llevamos como cuatro. ¿Y? Jorge Alan, Torres Alan, Quiles. Diles. ¿Eh? Yo también entro. Jorge Torres Quiles. Saludos, amigos. Un abrazo enorme y excelente el programa. Gracias, muchas gracias. Amigo. También gracias. Para ti, Jorge. Rodrigo Rodríguez. A mí me gustan un chingo las luchas de morrito. Hace un año, o no recuerdo bien, salió una polémica que creó el Pirata Morgan acerca de los arreglos que existen en la lucha. ¿Qué hay de cierto? Ay, sí, me tocó escuchar. A ver, profe, ¿usted qué es el? A ver, aviéntese. Usted que tiene todo ese colmillo, profe, a ver. A ver. Bueno, mira, cuando un compañero está resentido, lógico, va a comenzar a hablar mal de lo que le dio de comer. Exacto. Entonces, no es válido que diga mentiras por quedar bien ante un público, digamos, ¿cómo le dicen? Moleros. Porque los que en realidad son fanáticos profesionales valoran el trabajo de cada compañero. Claro. Entonces, muy respeto para Beto Morgan, para todos los compañeros que han hablado, porque no los únicos que han hablado. Sí, son muchos. Pero yo creo que... Como les digo, ok. Pero yo creo que... ¿Tú qué has hecho por la lucha libre? Sí. Yo por lo menos puse la joya. ¿Tú a cuántos ayudaste, no? Tú dime cuántos ayudaste. Yo nunca escuché a Fray Tormenta hablando pestes de la lucha. No, no, pues no. Ni Ringo Mendoza, ni no. Emilio Charles, mira, ni... Son gente resentida. Lo que todos son resentidas. Pero pasa, cada quien habla como le va en la feria, pero claro, a veces es malo hablar así. Porque quedas mal. Ha habido muchos ya que la verdad ya van de salida, mucho de salida. Y es mala onda que hables mal de lo que tantos años te dio de comer, papá. Eso. ¿No? O sea, es en serio. O sea, es como si a mí me dijera el profe Poder Negro, no sé, lo escucho, yo sí lo busco y le rompo el hocico, ¿no? Claro. Perdón. Pero no lo va a hacer, mi profe, ¿cómo crees? Bueno, amigo, a mí me han preguntado muchas veces, bueno, yo hice algo en la lucha libre y le estoy pagando a Doña Lucha Libre lo que me enseñó, lo que me dio para comer, lo que me dio, claro. Porque gracias a la lucha libre tengo un buen trabajo, gracias a la lucha libre tengo mi profesión, gracias a la lucha libre tengo mi casita, gracias a la lucha libre tengo mi trabajo. ¡Ah, qué padre, mire! Entonces, yo es algo que me ha gratificado la lucha libre y por eso te lo estoy pagando tan grande con la joya. O sea, por eso le digo a la gente, bueno, si viviste de la lucha libre, ¿qué has hecho por la lucha libre? Qué raro, te digo, está público. Sí, de todos están bien. ¿Quién sabe qué? Y mira, me estás ¿o tú que... tienes restringida tu cuenta o la tienes pública porque también? Porque pasa algo, por ejemplo, aquí está Angie Pérez, ella no la tengo y ella sí lo está viendo. Ajá. Entonces, si está público, está raro, ahí hay algo raro. Porque tampoco mi hijo puede entrar, no pueden entrar en el grupo. Que me mande solicitud, usted aquí lo aceptamos. Ya lo compartimos. Yo lo compartí con él. El profe está bien compartido. Sí. Bueno, otra de continuando con espérame, esto. Antes que otra cosa, a ver, mándenle un saludo a mi amigo Rodrigo Rodríguez, estudiamos juntos en un curso de tatuajes, él está en Nueva York, así que la verdad es que chido mi compa. Andamos siempre trascendiendo la frontera, y como siempre me ha dicho que le encanta la lucha libre, porque habíamos tenido Rodrigo Rodríguez, un fuerte abrazo desde la Ciudad de México, un saludote amigo. Dile que yo quiero un tatuaje. él está ahorita haciendo tatuajes allá. Mírame. Pregunta Jorge Torres. O de lazo para allá si quieres. Pregunta de Jorge Torres. ¿También están entrenando a niñas? Sí. Ahí está, mira, Jorge, sí, también. Así es. Hay dos. A esta Caro y a esta... ¿Cómo se llama? ¿Te recuerda? Regresa el chip. El nombre de las nenas, ¿no? Es Karen, ¿no? No, Karen, no, bueno, Karen es Karen es la de los gatos. Sí. Ya no está, pero está esta Caro, una niñita, dice Caro, y está la novia de Edgar. Ah, está Ruth. Saludos, Ruth. Muy bien, ahí mira, ahí está presente el género femenino también aquí entrenándose. Tenemos una niña también de... Hablando de mujeres, Renata también. Un saludo para mi amiga Elena Santos, que también nos está siguiendo. Elena Santos, un saludote. Renata es de las primeras niñas que llegaron a la joya. Mira, no es cierto, porque antes ya había otra niña.
No soy un niño. Ya, ahorita, si es misógino. No, no, y lástima que no vimos su vida, porque es niña. Ah, ¿qué tal? Dice Rodrigo Rodríguez, dice, en octubre voy a México. Vamos a romperles el cartílago con la máquina Raptor Cooper. ¡Cámara! Oh, ¿qué tal? Una buena asamblea ahí. Claro que sí. Muchachos, pero de verdad, cuando gusten, aquí estamos. Y en ese aniversario, si nos permiten llevar cámaras y micrófonos para poder transmitir ese glorioso momento. Y poder darle a conocer a la banda la gran trayectoria del profe Poder Negro, que con estos esfuerzos tan grandes que está realizando para poder transmitir estos conocimientos a los pequeños y a los nuevos valores, pues se le agradece mucho, profe, realmente. Yo les voy a decir algo, y es respecto a esta onda de enseñarle a los niños todo ese rollo, y es, chamacos, para hacer algo hay que creérsela, primero. Nosotros, por ejemplo, hacemos podcast, ya lo vimos, ¿no? Profe, y a nosotros no nos pagan por hacerlo. Bueno, sí me pagan en otra onda, pero no nos pagan como tal los podcasts, no. Estamos creciendo también, pero hay que creérsela para hacer algo más grande. Claro. Chamacos, neta, apóyense en la gente que sabe, como ustedes, véanlo como algo chingón, grábense, saquen cosas, porque esta onda del internet, créanme, es una maravilla. Pasaba antes que tú ibas a una televisora con un proyecto y te decían, no está chido. O no me interesa, no me interesa. Mi gusto, y ya te botaban. Te botaban a la chingada, o te robaban la idea y al rato ya la veías ahí. Pues, exacto. Como nadie sabía quién eras, pero ahora agárrense de las redes sociales. Chamacos, ustedes también, grábense, hagan videos, hagan TikTok si quieren. Créanme, esto es la revolución del internet y aquí estamos todos buscando una oportunidad. Y créanme, algún día se va a dar la oportunidad para todos. Y como ustedes, ¿no? Ajá. Que ya al momento creo yo están bien consolidados con Producciones, sí, MDS, sí, que afortunadamente les abrió las puertas y yo ha respetado mucho este deporte, ¿no? En el aspecto económico, vamos a decirlo como es, ¿no? Yo siempre lo he visto así como que la lucha libre podría ser así como los videojuegos. Fíjate, hay algo que no me gusta, güey. ¿Cuál es? A ver. De la lucha libre mexicana, hay un punto importante que no me gusta, y es que quisieron copiar a la lucha gringa y no está chido. La lucha libre mexicana es superior a la lucha estadounidense. Fíjate, claramente que superior. Hubo el intento, todo, hasta la japonesa. Sí. Hubo el intento, gringa, pero no sirvió, la verdad. No tenemos nada que copiarles a ellos. Ellos exactamente. No, al contrario. La verdad, yo creo que tienen cosas que copiar, pero no en vano. Las grandes figuras que han podido, digamos, despuntar esas luchas han sido pues los mexicanos, ¿no? Claro. ¿Cuántos de nosotros no nos acordamos que mandaron luchadores mexicanos a alzar los carteles en Japón? Bueno, y ahora recientemente WWE, que iba precisamente ese Rey Misterio, el patrón Alberto, ¿no? A sus alumnos. ¿A poco? Sí, junto con Estrictito, el primero, nos mandaban a entrenarnos. Eran corriosos, pero no nos ganaban. Pero eran unos bultazos, ¿no? Eran corriosos, pero los dominaban. ¿Puedo hacer una invitación a mi amigo? Sí, gente bonita, se les hace la cordial invitación. Gente de Cocotitlán, regresamos. Producciones MDS regresa a Cocotitlán. Será el sábado 13 de agosto, que viene. Sábado 13 de agosto, en punto de las 2:30 p.m. Feria del Elote 2021. Llegan las estrellas de MDS, Ídolo Hernández, Palomo de la Sierra Junior, su servidor, contra el campeón. ¡Voy por ti, campeoncito! Gigante Imbo. No, es una madresota. Gigante Imbo y último jaguar. Voy por ti, papá. Traemos algo pendiente. Y aquí, es más, aquí lo voy a decir. Voy por tu cabellera, cabrón. Vámonos, se ha hasta lanzado el reto. Qué bueno que no viene por la mía, porque si no, estaría yo bien preocupado. Evento semiestelar, Suri y Fuego Sagrado. Contra Super Joya y Tenebroso Junior. Primera lucha, Cardelar Hernández y Vendaval contra el profesor y el ruso. Muy bien. Esperamos, ahí está, por favor, cartelazo de lujo, cartelazo para la Feria del Elote en Ocotitlán. Ocotitlán, Estado de México. Está. Sábado 13, en punto de las 2:30 de la tarde. Así totalmente es.
gratis. Producciones MDS. Exacto, sí, Producciones MDS. Perfecto. No se preocupen que yo pongo los datos ya en edición, yo ya pongo todo escrito para que no se pierdan nada. Dice aquí Angie Pérez, profe Poder, ¿por qué debutó en Pachuca? Dice, yo soy de Hidalgo. Bueno, mi profesor, como saben, Javier Aguilar, era forjador de talentos de Cuatro Caminos. Entonces, cuando a mí me mandaron, yo ni siquiera sabía que iba a debutar ni nada, me mandaron a Cuatro Caminos, voy a ver al señor Benjamín, ve y te pones a sus órdenes y todo. Entonces, yo cuando llegué me dicen, oiga, el señor Benjamín dice, sí, soy yo. Le digo, pues me manda el profesor Javier Aguilar. Ah, sí, tú eres el que va a debutar. Entonces, yo me quedé así, ¿cómo que debutar? Porque antes no te decían cuando tenías que debutar, o sea, te mandaban así al ruedo. Entonces ya me decían, ¿qué nombre le traes? Digo, pues no tengo nombre, nada. O sea, mi intención no era ser luchador profesional. O sea, mi intención era nomás agarrar condición, estar ahí entrenando y nada. Entonces fue por Javier Aguilar, fue el que me debutó. Oh, muy bien. Y tuvo que ser entonces en ese momento, a la de sin susto, vámonos. Y cerraron la puerta, o sea, ni para echarse a correr. Pues, ¿qué nombre traes? Digo, pues, no, yo no sé ningún nombre, pues, Neutrón. Dice, no, pues, ya hay un Neutrón. Entonces. Jimmy Neutrón, ya en copeta. Dice, el señor Benjamín, dice, pues, Black Power. Dice, no, pues, que van a venir los Black Power de Guadalajara. Dice, bueno, pues, Poder Negro ya. Estamos en México. Un Raptor Cooper. Raptor Cooper. Ya me dicen, traes equipo, todo. Digo, no, pues no traigo nada. Se ve cuando sea allá afuera y dile que te haga una máscara y ya te pones unas botas y todo. Y a ver quién te presta equipo. Entonces ya fui con la señora, digo, pues me mandan aquí. Ah, es que va uno todo tímido, ¿no? En su primera vez. Y me dicen, pues, ¿qué diseño traes? Y digo, pues no sé qué diseño traes. Pues, ya. Entonces, este diseño lo traía de un sueño. Ah, ok. Entonces ya lo diseñé y entonces la primera máscara fue roja con negro. Oh, muy bien. Pues ya es moradita, ¿no? Es moradito, yo ¿no? Sí quisiera mandarme a hacer mi máscara del Raptor Cooper. La mierda máscara. Entonces mira, ya fue un 5 de hacerla. Enero que debuté. Ah, muy bien, ya de hace 30 años. Hace 30 entonces. Años. Y estuve en cama el día de Reyes. La fortuna que siempre en enero debuto. Cuando debuté en la empresa mexicana de lucha libre, fue en enero. Cuando debuto en AAA, fue el 8 de enero. Ah, mire qué tal. Ahí también ha pertenecido a las filas de AAA, entonces. Ahí en la sala de armas. Ah, ok. Órale. Dice. Para que vean, en la casa. Aquí está en la casa. Aquí. Elena PGZ, por favor, den los horarios de las clases. Bueno, el horario que tenemos para los que van comenzando es a partir de las 7 de la noche. Ok. Para todos los nuevos, diario. Sí, de lunes a partir de lunes a viernes, a partir de las 7 de la noche, para todo aquel que quiera iniciar. Nuevo ingreso. Sí. Ahí luego que yo no llegué porque a esa hora yo ya estoy. Ya los que son ya tienen tiempo y ya son profesionales aquí con el Palomo. Que es ¿qué? ¿Martes y jueves? Martes y jueves a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Pero solamente ahí entran los que ya van avanzados. Ya avanzados. Ya los que ya luchan, ya avanzados. Ah, muy bien. Porque hay gente avanzada, pero todavía no lucha. Eso los tenemos con Ingo. Ah, muy bien. Que los va forjando. Muy bien, ok. Sí. Muy bien. Ahora todo esto, pero los que quieren iniciar, comenzar a entrenar a las 7 de la noche. Lunes a viernes, 7 de la noche, para todo aquel que quiere comenzar a entrenar. Perfecto. Bienvenidos. Dice Betty Campos, ¿sí le van a hacer la rucarrana a Raptor Cooper? Porque no van a dormir. Quedamos en pierrotazo, tú también. Luego, sufrimiento. Elena Santos Islas, besos y abrazos a los 5, son la onda, saludos. También para ti, querida Elena Santos. Muchas gracias. Eric Mejía. Exactamente, la lucha libre mexicana es reconocida como la número uno por el espectáculo aéreo y las llaves. Claro, sí es. Llave y contra llave. Es correcto. Okay, José Emiliano lo está viendo. También Antonio Arriaga. Antonio Arriaga, mejor conocido en el bajo mundo como José Emiliano. Table dice, ojalá valga la pena la desvelada. Si te lo refieres por la hurracarrana, no, es pierrotazo nada más, acuérdense. Pues bueno, ¿tú cómo ves? ¿Qué más tendrías que preguntarles a estas grandes estrellas de la lucha libre? ¿Cómo se ven ustedes en un futuro? ¿Cómo creen que la lucha libre
llegue, digamos, de aquí a unos 10 años? ¿Sienten que se asentó o sienten que va para más? Profe. Bueno, creo que estamos en una misma sintonía todos los que amamos la lucha libre. Le estamos dando otra vez la dignidad que es. Entonces, siempre vamos a encontrar gente que dice, no, pero es que yo quiero hacer esto y aquello. Bueno, tú lo quieres hacer, vete para aquel lado. Ajá. O sea, si te quieres ponernos la paz, o tenés, hay espacios donde lo puedes hacer. En realidad, hoy en día ya las escuelas ya estamos enseñando nuevamente lo que es la técnica, lo que es el llaveo. La vieja guardia, claro. La vieja guardia, claro. O sea, estamos retomando eso. Por vieja guardia estamos hablando de todo aquello que veíamos en esas luchas, en las películas de lucha libre, así como luchaba Santo, Blue Demon, Mil Máscaras, Canek. Desde la toma de referee, es, ¿no? Que viene lucha, pero aparte es lucha grecorromana y lucha olímpica. O sea, no nomás es me subo y acuerdear, ¿no? O sea, no, tenemos lucha olímpica, lucha grecorromana, que también son bases en la lucha libre, ¿no? Así es. O sea, es lo que estamos retomando. Aquí hay un punto. Yo fui campeón nacional en lucha olímpica. Por la Universidad Nacional Autónoma de México. Oh, muy bien. Entonces, ¿qué tal? Fui preselectivo a Cuba. Entonces, no soy un improvisado, claro. Tenemos escuela, tanto como lucha profesional como lucha olímpica. Entonces, vamos ahí. Sí, o sea, hay que prepararse, es un deporte. Sí, pero... Eso es algo en lo que yo estoy en contra de cómo llegan a meter gente que no tiene nada que ver. No traigo nada en contra del vampiro canadiense. Si un día me encuentro en la calle, no tengo broncas, pero la neta es que él lo platica. Dice, yo no sabía luchar. A mí me agarró porque estaba alto, traía una greña y era de arquetón. Y abiertamente lo dice. Y me desgraciaron. Mira, vamos los ojos, traigo vidrios enterrados. Sí, porque dice, es exactamente nada. No le interesó aprender. Claro. Porque la lucha libre te da la oportunidad de aprender. Pero bueno, pero era figura. Si nomás quieres figura. Ajá. Y así hay muchos. Y eso es lo malo. Y eso es lo que demerita la lucha libre. Tienes un Latin Lover. Ajá, sí. Ah, okay. Tienes un Latin Lover. Tienes a este cuate del que mencioné, un vampiro canadiense. Hasta un Huicho Domínguez. Digo, no mames. Sí, neta. Sí, o sea, imagínate, es lo que nosotros estamos en entrenando tres hasta cuatro veces por semana, y es sin faltar. Claro. Imagínate nosotros, entonces, si ellos están así, nada más van a figurear y todo eso, ¿qué te puede enseñar? ¿Qué pueden enseñar ellos? De ahí andaba hasta el poncho de Nigris. Ni siquiera, o sea, no hay que transmitir nada ahí, no tienes todo esto, estos fundamentos tan chingones que están ustedes promocionando con las juventudes, los nuevos valores. Y eso a mí se me hace espectacular, la verdad, que aparte, obviamente que esto aleja a los chicos de malas influencias, sí, de vicios, de malos pensamientos, les enseña disciplina, constancia, dedicación. Entonces, es una labor muy noble la que están haciendo, yo los felicito muy ampliamente. Aparte que la verdad quedé encantadísimo de esas luchas que fuimos a ver. La verdad es fantástico. Fuimos grandes admiradores de la lucha libre, de morritos jugábamos a la lucha libre, nos quitábamos la playera y hacíamos ahí. Teníamos un amigo que él sí iba a las luchas, lo entrenaba, ¿no? Él es lo que le decía, que él sí tuvo. Y él nos enseñaba ahí ciertas llaves y todo. Y cuando eres morrito, pues no es tan fácil que te fractures como ahorita nuestros 40, ¿no? Sí, era chido y a nosotros nos gustaba ese espectáculo, pero yo lo empecé a dejar de seguir por todas esas zonas que tengo que empezar a ver. Que ya empezaba a entrar que el Latin Lover y que el cuando comenzaron a sacar que el octágono, ya no era el cuadrilátero, sí, o sea, no sé. Mira, ven, Raptor, acércate tanto. A ver, este lado. Mira, ¿qué tal? ¡Tú se van a putear! No, desachulado. Ahí vamos, aquí vamos a ver. La toma de referee es esta, sí te la sabes, ¿no? Tiene 30 años. Yo me meto aquí. Tú me vas a decir si te duele o no te duele. Sí, claro. Yo me voy a meter aquí y te voy a hacer esto. No, pues sí, me duele. Aquí. Ajá. Aquí, ¿te duele? Y se ve complicado. Sí. Se ve que te estoy haciendo. Se ve que le estoy haciendo daño a algo. No, quiere sentir, ven, mira. A ver, aquí entonces, aquí en Antonio. Aquí nomás te voy a hacer esto, mira.
Sí, no, es que te dobla de volar. No, pero bueno, así. Te está. Ya, ya, oye, ya que y estamos, es un movimiento de nada. Ya que estamos aquí, que ya me pagué, güey. Pierrotazo de una vez. De una vez, ¿no? ¿Quién quieres? No, no, no. Del que sea. Ya nos tenemos que ir a dormir. Con las chicas, con las chicas vieja, miren, para que se den las tres, ¿verdad? Dale un poquito. A ver, pégale para que vean que maestro, sí. Maestro fuego. No les tengas compasión. Pues no, porque tengo que hacerlo como a mí. ¿Cómo me, es? Como es y como es, me lo enseñaron. Escuchen cómo se va a oír. ¿Cómo me lo enseñaron? Aquí estamos, que se vea. Dele, 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 profe, dele. Usted no se agüite. ¡Oh! 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 Imagínate, imagínate. El que sea, ¿eh? Este es un raquetón, imagínate. Nada más. Aguantar una plancha del... Porque como del profe Imbo. Sí. Sí, una vez fuimos ahí en la arena Morelos. Checa que sí se vea el... Al mando se escucha. Sí, sí, aquí está, aquí está, aquí está. ¡Yo soy Espartaco! No, no, no. Ah, sí, ahí está, mire, ahí está bien. Y son huevitos, son blancos. No, ahorita que tose tantito. Ahí se va a quedar la mano más. Espera, te sacas una foto y la subes mañana. Para rato las subimos. Señores, cumplieron. Gracias, gracias. Gracias, maestro. No. De verdad que un verdadero gustazo. No quiero dejar a Palomo de la Sierra con las ganas. Voy a soportar el otro nada más por la audiencia. A ver, que le dé uno. 13 de audiencia. 13, 3, dale. Mira, es que ya vemos se puso su pecho. No importa, está en otro lado. ¿Seguro? Pues total, si me... Ajá. Porque si no. ¡Ah! así cumplió. No, sí, ¿eh? No. Se armó. Es que sí está aquí, o sea, no sé si se alcanza a presionar. Mira, no, está. Mira, no, ven, Raptor, ven a ver, Raptor. Sí, ya está, bien mira. Pintado los dedos, miren, todo esto de aquí en el de poder. No, hombre, tremendísimos. ¿Duelen o no duelen? Sí, duelen. Sí, duelen, sí, para sí, neta. Y mis respetos para ustedes. Créanme, alguien que los está saltando, le está dando un chingado, y te echa a correr. ¿Den gracias? Que no vino Imbo. ¡Ah! Sí, es cierto. Sí, porque sí está muy, muy grosero el maestro Imbo, la verdad, ¿eh? Yo creo que no tuve. No, pero para aguantar su... Dice Betty Campos, ya podré dormir feliz. Listo, Betty, claro que sí. Ya vamos, abriendo la toma. Aquí estamos ya de nuevo. Híjole. Pues bueno, a todos aquellos que siguen aquí con nosotros, muchísimas gracias por estar viéndonos. De verdad que para nosotros fue uno de los mejores programas que hemos transmitido al momento. Estamos muy contentos de haber tenido estas estrellas de la lucha libre mexicana aquí con nosotros. Y va a quedar todo asentado en la edición. Claro. El evento para el día 13, con horarios y todo, cartel y todo. Y bueno, las redes sociales de los profes, los horarios para el Deportivo La Joya, en los entrenamientos, todo va a quedar así en nuestro video de YouTube. Recuerden, por favor, ir al canal de Chavo Rucos Time, suscribirse. ¡Denle like, suscríbanse! Y dejen su comentario, ¿qué les pareció? ¿Eh? Cualquier cosa, cualquier duda, igual ahí los vamos a poder... Comentarios, si quieren ver a más luchadores de MDS... Con mucho gusto, aquí vamos a poder hacer una nueva transmisión próximamente. Y también nos vamos a ir a ver. Esto es un hecho. Así es, claro que sí. Y bueno, también la invitación, si alguien nos quiere ayudar con el PD, con el aluminio, con el... Ah, claro, recuerden. Lo pueden llevar ahí a La Joya. En La Joya tenemos 3 contenedores donde nos lo pueden depositar. Y las puertas están abiertas de las 3 de la tarde hasta las 7:30.
Perfecto. Y, por ejemplo, ¿reciben algún tipo de equipo o algo? ¿Necesitan algo? Que cualquier donación que se... Sí, perfectamente. Que nos ayuden, por ejemplo, hace un año nos llevaron un costal de... Porque no nomás damos lucha libre, también tenemos box, kickboxing y muay thai. Ah, mira, qué padre. Sí, más que nada. O sea, varias disciplinas, niños, ¿no? Claro. Más que nada. Encauzarlos, porque también igual alguien dice, pues yo soy más de otro estilo, ¿no? Padrísimo la onda del apoyo, en serio. Qué bueno. Pero no nada más es lucha libre. También tenemos box, kickboxing, muay thai, box martes y jueves a las 3 de la tarde, kickboxing lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde, y muay thai los domingos a las 9 de la mañana. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues ahí están los datos. De todos modos, yo dejo los datos en la descripción. Ya una vez editado el video, ya van a poder ahí saber cómo va a estar la dinámica de los tatuajes con estas grandes figuras. Y bueno, pues yo creo que se acabó. Hasta aquí llegamos. Por el momento va a ser todo, amigos. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Y nos vemos. Gracias. Hasta la próxima. Por la invitación. Gracias y hasta pronto. Adiós. Nos vemos. Saludos. Me duelen mis pechos de niña gorda. Esperamos parte 2. ¡Cámara!